Bienvenidos y gracias por acompañarnos en este nuevo partidazo. Don Marito Kempes, les habla Fernando Palomo. Parece que ya está todo listo para dar inicio a esta fase de grupos de la Eurocopa 2024. El ambiente es increíble, Marito. Pondría a prueba a cualquiera. Son pocos partidos. Nosotros estamos esperando que comience ya. Hay que mantener una cierta regularidad en la fase de grupo. Bueno, y si te dejas punto en el camino, después lo podés pagar. Y esta es la calidad futbolística con la que Bélgica hace frente al partido. La portería es de Matt Sells, Wout Faes. Trabajará junto a Jan Vertonghen en la defensa. Kevin De Bruyne saldrá con Oren Mangala en la mitad del campo. El único punta para el equipo hoy será Romelu Lukaku. Con ustedes, el equipo titular de Eslovaquia. Creo que todos los modelos algo ofrecen para que el fútbol sea efectivo, para que nos utilice. Este al menos, este 4-3-3, lo que te permite jugar mucho por los costados, como lo hace también el rival. Sin desesperarse, tratando de romper el empate. Gran salvado de Marte Dubravka. ¡Qué bárbaro! ¿Cómo se quedó con el balón? Milan Skriniar. Bosenic. No la cuidaron, se le fue. Onana. Kevin De Bruyne se junta con la pelota. Lukaku. Gran servicio de Lukaku. Pero buena acción defensiva ahí. Se le va a escapar la pelota, ojo. Ha recuperado, ahora qué podrá hacer con la pelota. Este puede ser el de la ventaja. Casi, casi. Casi se le da De Bruyne y no pudo. Este gran jugador seguramente que tendrá otra oportunidad. ¿Vieron la cara de la pelota cuando la regalaron? Hay peligro en el pase. Y ahora a ver qué hace. Bien arquero, pero sigue en juego. Y así se deshace del balón. Ese remate de Fernando iba a gol, pero el arquero dijo que no. Robert Mack. Llega cortando bien y recupera. Se viene Doku. Recibiendo la pelota De Bruyne. Gran atajada. Levanta la pelota. Todos se quedaron mirando como si siempre tan mal le ha pegado a la pelota. Se escapó y no pasó nada. Entre tiempo por ahora. El resultado ya lo ve el árbitro que los manda a descansar. Ahí se viene, ya comenzado el segundo tiempo. Esperemos, Fernando, o espero yo que este segundo tiempo sea totalmente diferente. Defiende bien para recuperarla. Muy bien, abajo, sacará de manos. Algo de bueno venía mostrando en la edificación del juego, la perdieron. Bosenic.
Ahí está este equipo mostrando su propuesta de ataque y tiene espacio para hacerlo. Gran presión en el ataque, ojo. Buen trabajo del arquero. Onana. Jeremy Doku. Carrasco al palo más cercano. Pero el portero contiene con precisión. Muy buen corte defensivo. Buscan recuperarla, levantan la presión. Bosnić. Tiat. Lukaku. Pelota de Kevin De Bruyne. Lukaku. Deja todos en el camino y va contra el arquero. Va tras el centro y es bueno. Gran ayuda en el bloqueo. Habrá un hombre de refresco para este equipo. Acá termina la jugada. Alerta máxima en el fondo para cortar ese juego. Acá puede venir un contragolpe. Esto es para recordar lo importante que es pasar bien el balón, ¿no? No más miren el reloj, lo poco que está quedando. Puede ser como en el cole, ¿no? Gol gana. Una pena y en el banco estaban saltando en una pata. Nomás creía que era gol. ¡Qué buena contra armaron! Hay cambio ahora y vamos a ver cómo esto llega a impactar el trámite del partido. Estamos llegando a 6 minutos para terminar el partido. Tiene lugar para ir cómodo por el extremo. La tapa, pero queda ahí. Me parece que podemos hablar de otra cosa ya. Solamente 60 segundos más en este partido. Suena el silbato, se termina la historia y esto finaliza con una igualdad sin goles. La verdad que no vi un plan de juego definido por ninguno de los dos lados. La clave del partido tampoco te la puedo decir porque estuvo muy parejo. Ambos intentaron, pero no lo consiguieron.